que uno tiene uso de razón que siga a la selección, es hincha y bueno, me tocaba siempre darlo con amigos, con mi familia, tratar de pese a cualquier hora que jugara la selección, tanto en los mundiales sobre todo, que me acuerdo que el mundial de Corea-Japón era una hora de madrugada, que costaba un poco, pero nosotros nos levantábamos igual, con la familia, con nuestros amigos, y bueno, tratábamos de disfrutar todos los partidos y apoyar. Fue un día que llegaba a entrenar a la U, estaba el jefe de prensa esperándome para comunicarme, me dijo que estaba en una prenómina, y bueno, no lo podía creer, y bueno, estaba muy, muy contento, muy emocionado, porque era un sueño que tenía, un objetivo. La selección es lo máximo para cualquier deportista y bueno, una vez que uno está adentro no hay que desaprovechar. El primer partido fue contra Japón, me tocó jugar titular, y bueno, era un desafío muy importante para mí estar en la selección ante todo y el primer partido que tenía para disputar, y bueno, creo que salió bastante bien, traté de disfrutarlo al máximo, y bueno, gracias a mis compañeros también, que me hicieron sentir muy bien. Se me puso la piel de gallina, obviamente, cantar el himno de su país es algo máximo, y bueno, era un sueño, ¿no? Era un sueño poder vestir esta camiseta, y bueno, en ese momento se estaba haciendo realidad, y bueno, fue algo increíble. Primero tenés que rendir en el club que estás, tenés que estar muy bien físicamente, estar jugando, tratar de seguir demostrando en tu club para que te sigan llamando a la selección. Obviamente que estás con la cabeza en tu equipo, pero a medida de que pasan los días y viene el momento de estar en la selección, la fecha FIFA, uno está pendiente de todo y bueno, esperando que llegue el momento para que se dé la lista y que uno pueda estar. Tanto mi señora como mis padres, mis abuelos, mis amigos, toda la familia está pendiente de uno cuando juega la selección y quiere lo mejor. Lo disfrutan porque saben todo lo que pasé para poder estar hoy en día acá, y saben que yo lo estoy disfrutando también. Así que los pone muy contentos a ellos de verme a mí estar con la selección. Y después obviamente que sufren. Porque bueno, quieren lo mejor para uno. Creo que el partido con Chile cuando jugamos acá fue algo muy emocionante para todos, ¿no? Porque en la Copa América se había vivido ese partido muy, muy intensamente, y bueno, era un plazo muy cortito de un partido a otro y bueno, tocaba jugar de local con todo lo que había pasado en ese momento, y de la manera que lo ganamos, fue algo muy emocionante para todos. Ya desde que pisamos Uruguay se veía un ambiente especial para jugar ese partido, y bueno, dentro del estadio, en la cancha, se hacía sentir también y estuvimos a la altura de ese encuentro. No, la sensación es única, tratar de disfrutar cada momento, ya desde que uno está en la lista final. Ya está contando los días para poder estar acá, para venir, trata de disfrutarlo al máximo, y bueno, con mucha alegría y con mucha responsabilidad a la vez. Sabemos que estamos representando a Uruguay, al país de donde es uno, y tenemos una gran responsabilidad de hacer muy bien las cosas. Así que nada, obviamente que alegres, contentos, porque va a ver a los compañeros, a los funcionarios, al cuerpo técnico, a todos los que integran todo el complejo, todas las personas que integran la selección, pero detrás hay una gran responsabilidad, que es llevar al país lo más alto posible. En la Copa América de Chile, en ese partido, pasaron muchas cosas y bueno, no tuve la posibilidad de jugar y bueno, uno de afuera lo siente mucho más capaz que jugando, porque jugando está con la cabeza en cada momento, en cada segundo, en cualquier acción del partido. Y creo que ese partido lo sufrí muchísimo porque bueno, quedamos eliminados. Era mi primer campeonato con la selección internacional.
Y bueno, uno siempre quiere llegar a lo más alto y quiere salir campeón, pero bueno, esa chance no nos tocó y bueno, la verdad que fue un golpe duro. Y de mayor alegría, los partidos de eliminatoria que me ha tocado jugar, que jugamos de local tanto con Colombia como con Chile, fueron partidos que muy, muy intensos, muy obviamente decisivos, porque son de eliminatoria. Con muchas responsabilidades, tenés que jugar, tenés que vivir esos partidos y bueno, se pudieron sacar adelante. Segundo viaje que era hasta Emiratos Árabes, jugamos y bueno, me tomaba el vuelo de Santiago a Madrid y bueno, en Madrid el aeropuerto es grande, está bueno, no tuve problema en llegar a la puerta, pero cuando llego a la puerta. Yo pensaba que me iba a encontrar con el grupo que viajaba desde Uruguay. Y bueno, no había nadie, faltaba media hora para embarcar y no me encontraba con nadie. Y bueno, no sabía si qué hacer, si tomarme el vuelo o no. Obviamente que me lo iba a tomar. Pero bueno, me acuerdo que llegué y bueno, los muchachos que atendían ahí me decían que no había pasado nadie, que bueno, que el único que estaba registrado era yo. Y bueno, uno ahí entra a pensar mis cosas, capaz que estoy errando de puerto, capaz que no sé. Y lo primero que hice fue llamar a Fernando, a Mulera. Y bueno, me acuerdo que el Nando me dijo, tomate el avión, que seguro te están esperando allá. Obviamente que uno eran los primeros viajes y no sabía qué hacer. Y bueno, me lo tomé. Me subí, cuando me subo al avión, estaba el mono Pereira, así que nada, ya más tranquilo, viajamos juntos y bueno, le contaba al mono y el mono también me decía, no, vos tenés que tomarte los aviones, no dudes, porque siempre hay gente esperándote. El primer gol bueno, con la selección mayor, con todo lo que significa eso, así que nada, un sueño hecho realidad y bueno, vino con el agregado del gol de 2500, bueno, de todas las Copa América y bueno, muy contento, obviamente que no sabía nada cuando empezó el partido y bueno, cuando terminó tenía mensajes y bueno, el cuerpo técnico me dijeron que había conquistado el gol 2500, así que nada, muy contento por haber hecho el primer gol con la selección mayor y vino con el agregado ese. El grupo, creo que el grupo que tiene esta selección, que nace desde el cuerpo técnico, es fundamental para todo lo que ha logrado este grupo de jugadores. Ya hace más de una década de que algunos están juntos, de que vienen con este cuerpo técnico y creo que marcan un camino y nosotros que hace poco tiempo que estamos, vivimos eso y nos adaptamos rápidamente gracias a ellos, ¿no? De que hace muchos años que están y marcan una línea de ejemplo, de sacrificio, de humildad. Y bueno, eso es lo que más rescato, ¿no? El grupo que hay, la generosidad con el compañero, con el que está al lado y bueno, y el respeto.